En este video tutorial queremos trabajar con funciones. Vamos a ver cómo podemos hacerlo con Scratch 2.0, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a generar la necesidad para poder ver cómo trabajar con funciones. Supongamos algo muy sencillo, si nos concentramos en funciones y no en todo lo demás, que queremos mover al personaje básico, que es este gatito, que es el que nos trae Scratch. Normalmente, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, le decimos con qué tecla, ¿sí? Presionamos y se mueve. Vamos a presuponer que si tocamos la flecha hacia la derecha, lo queremos mover hacia la derecha. Ya sabemos cómo es eso, que tenemos que apuntar hacia la derecha, decir que se mueve una cierta cantidad de pasos y para que ocurra el efecto de que se está moviendo, hacemos este cambio de disfraz, ¿sí? Sabiendo que en este caso mi objeto tiene dos disfraces, así que va a tener ese efecto de que se mueve, ¿sí? Bueno, solamente lo probamos con flecha derecha y ahí lo estamos moviendo. Muy bien. Ahora quiero hacer lo mismo con flecha izquierda. Quisiera que con flecha izquierda se mueva para el otro lado. Bien, antes que nada vamos a sacarle el giro porque si no vamos a hacer lío. Recuerden que tocando, vamos de nuevo, vieron que si toco en esta I, en vez de habilitar esta rotación, le decimos que vaya derecha izquierda porque yo voy a querer que camine derecha izquierda. Así que tocamos acá. Muy bien. Ahora sí. Entonces, si quiero que se mueva ahora para la izquierda, ya sabemos lo que tenemos que hacer, tendríamos que repetir esto, pero con flecha a la izquierda, moverse hacia la dirección menos 90 y con eso lograríamos moverlo. Acá es donde entra el sentido, por ejemplo, para resolver esto con funciones. ¿Cómo haríamos eso? Vamos a la sección más bloques, creamos un bloque, podemos decirle a este bloque que es en desplazamiento, movimiento, como uno quiera, lo llamamos desplazar. Y le doy OK. Ahí tengo este bloque desplazar. Y entonces, ¿qué debería tener esto? Bueno, lo que pusimos acá, lo llevamos acá adentro. Y ahora vamos a hacer que cuando se toque la flecha a la derecha, se llame a la función desplazar. Para eso tomamos de acá y lo pongo acá. ¿Qué logramos? Que si ahora toco la flecha a la derecha, se movió. Muy bien. Y ahora quiero hacer lo mismo con la izquierda. Entonces, ¿qué hago? Duplico este, lo dejo acá, cambio que sea la otra flecha, en este caso la izquierda. Pero voy a tener un pequeño problema, porque si toco la izquierda, ¿se va a desplazar para la izquierda? Miremos acá. No, se sigue desplazando a la derecha. Entonces va a haber que cambiar acá. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos los parámetros que están incorporadas en las funciones. Entonces, esta es una función, pero a su vez podemos incorporarle parámetros. ¿Cómo hacemos eso? Si tocamos botón derecho y vamos a la parte de editar, tengo acá lo que se llaman opciones. Dentro de esas opciones aparecen un montón. Vamos a ponerle un texto. Los textos son pequeñas frases que van a orientar al usuario de qué es lo que está pasando, porque si no, no se va a enterar. Entonces ponemos un texto. Y lo que vamos a poner ahora, que es un cambio de dirección, así que lo llamo dirección. Entonces, ven, este texto es tan solo para saber lo que va a venir, si no, no se entiende. Y acá sí vamos a añadir una entrada numérica, una sola. Ahí va. Con la X se borra, si recién puse 2, con la X lo borro. Y ahí quedó, le doy OK. Fíjense que esto cambió, ahora dice desplazar, que es como se llama el bloque o la función, y dirección tiene este parámetro. ¿Por qué quiero este parámetro? Porque ahora le voy a sacar este 90 y tomando esto lo pongo acá, ¿ven? Lo arrastro ahí. Eso hace que yo defina el 90 acá arriba. Entonces, si quiero que vaya hacia la derecha, le digo 90 y si quiero que vaya hacia la izquierda, es menos 90. Pero no me cambia nada en la función. Lo que yo estoy haciendo con estos parámetros es cambiarlo directamente en el código. Vamos a probarlo entonces. Muevo hacia la derecha y muevo hacia la izquierda. Bien, de esta forma entonces tengo una función llamada desplazar que tiene un parámetro llamado que es la dirección, que es este, que es numérico, y que yo puedo modificarlo directamente en los códigos. Lo que hacen esta programación es ir a buscar o llamar a la función, si desplazar, y se mueve como yo quiero. Con esto que gano, bueno, si yo tuviera más elementos que tienen que desplazarse derecha e izquierda, imagínense que puede haber otros objetos posibles, ya directamente voy a llamar a la función. Entonces, con las funciones podemos
hacer que los bloques sean más modulares, uno puede ir programando ciertas secuencias con un objetivo concreto, que en este caso es desplazamiento, y me queda el código mucho más limpio y organizado. Bueno, seguimos en próximos videos.